años hablando italiano. De lunes a viernes solo comen pata. Me ve creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Todo en Sabores y Turismo. Estamos acá en esto que es Suki por Rosario, encontrándonos nuevamente en otra edición de Alta Gama, este festival hermoso de vinos de la mano de Augusto Zaraco. Y bueno, nos vamos a encontrar con distintos expositores de las mejores bodegas del país. Así que bueno, acompáñenme a recorrerlo. Precisamente con el representante que es un amigo de la casa de Tour de Sabores y Turismo, Diego Fanara. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, Ivi. Saludos para los sonidos. Saludos para todos. ¿Cómo andan? ¿Qué venimos a traer hoy acá? Trayendo todo el portfolio de Finca Cuadro Venegas, allí desde San Rafael, Mendoza, con lo que es la línea Coliseo, como vamos teniendo allí en su versión blanca. Que este blend de Tokay y de Chenin, una versión rosada, la misma composición de blanco con un touch ahí de Malbec por un paso por madera. Después la línea Coliseo con un Malbec 100%. Bueno, y algunos que ya los hemos visto. Malbec del Uruguay Central. Sí, los clásicos de Cuadro Venegas. Y a diferencia del año pasado que habíamos venido con la línea Reflejo Reserva, habíamos traído las otras dos que nos forman parte, el Malbec y el Cabernet, y lo que es el Rue de Bon Blanc, el tope de gama. Este lindo blend así de parajes de terroir que vamos teniendo en la bodega, y su mismo blend de terroir pero sin paso por madera, y con la gran novedad de este año también de que la bodega hace vinos personalizados, la gente todavía se casa. El vino del amor. Así que ahí tenemos el vino con cosecha nupcial. Contanos un poco de qué se trata la cosecha nupcial. La cosecha nupcial es un juego de palabras, principalmente por lo nupcial de bodas y demás. Entonces, en vez de jugar con lo que es cosecha manual y demás que se jugaría, se juega en este caso con el bo de la cosecha nupcial, las iniciales así de la pareja que se va casando, y un Malbec, nuestra cepa insignia, ahí para que bendiga la boda y que celebren así con su familia, amigos y demás. Las uvitas del amor. Próximamente, ahí en su mejor tour de turismo, los sabores. Bueno, gracias, Diego. Un cariño grande. Chin. Con Vanessa Schutze, que es sommelier de tres bodegas que tenemos acá. Estamos con Coloso, Sótano y Mil Demonios. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, impecable. Acá disfrutan. Tenemos muchas etiquetas, sí. Trajimos varias. Bueno, generalmente ya las bodegas de por sí, nuestras bodegas tienen muchas etiquetas. Estamos con Coloso, con Mil Demonios y con Sótano, un surtido de un poquito de cada una. Aparte, las etiquetas en sí, yo quiero que aprecien las etiquetas. Ah, bueno, Mil Demonios. Son divertidas. Mil Demonios ya de por sí llama mucho la atención la etiqueta. El vino acompaña, no defrauda. Mucha gente entra primero, ¿no es cierto?, por la sorpresa de lo que es la etiqueta, pero la verdad que es fantástica. Bueno, de Mil Demonios recién estábamos escuchando a alguien acá decir, increíble el Cabernet. Increíble el Cabernet, increíble el Malbec, todo increíble. Todo demonios. Increíble. Yo estoy probando el blend, ¿no? Explota el stand, la gente se agolpa toda a pedir los Mil Demonios. Claro. Vos estás tomando ahora el Cabernet Sauvignon, que es el Pirata. ¿Eh? Ahí va, el Pirata, lo tenemos acá. Viene de tres terroirs diferentes. Y Mil Demonios es algo completamente disruptivo. De hecho, en las etiquetas no vas a encontrar nunca añadas, sino partidas. Y de partida a partida. Ah, claro. Va variando. Mirá. Mucho también. Te pueden variar el varietal, te pueden variar la de dónde proviene la uva. Juegan con eso, ¿no es cierto? El gerente, el dueño de Mil Demonios siempre dice como que dos personas pueden haber nacido en el mismo año y sin embargo no tener nada que ver una con la otra. Por eso él considera que ponerle el añada en la etiqueta no te está diciendo nada. No, al contrario, te limita. Mirá. Entonces por eso decide no ponerlo. Qué lindo, me encanta. Sí. Tiene todo un aura que los acompaña a todos en sí, ¿no? Sí, sí, sí.
en cuanto a la identidad. Me gusta. Son nombres que llaman mucho la atención. me gusta, sí. Ya la de lo, estas me parecen muy, muy cómicas y muy lindas. Todo. Visualmente, por lo menos. Bueno, Vanessa, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Seguimos disfrutando, entonces. Por supuesto, un placer. Estamos con Gabina, representante de Bodega Las Perdices, tan conocida acá en la ciudad, y bueno, traen una nueva línea, ¿no? ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Sí. Bueno, acá tenemos la línea Exploración Geográfica de Las Perdices. Lo que tiene interesante es que la bodega es de Agrelo, Luján de Cuyo, y esta línea busca justamente explorar un poquito más allá de los límites ya conocidos por la bodega. Y por último, que es la nueva etiqueta que se sumó al portfolio de Las Perdices, es el Cabernet Sauvignon de Gualtallarí. Que viene con acompañante, acá lo estamos viendo. Acá, hoy lo presentamos con un decantador, porque es un vino que tiene su intensidad. Ya tenemos cuatro variedades de Malbec, ¿no? Hay, sí. ¿Cuatro o cinco? La variedad es Malbec, son todos 100% Malbec, y tenemos las cuatro zonas que se desarrollan en Valle de Uco. Todos los vinos tienen 12 meses de barrica, por lo tanto vamos a encontrar vinos complejos, con mucha potencia en boca, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, esto es una cuestión de gustos, cuál uno considera mejor. Bueno, muchas gracias, Gabina. Gracias a vos. Estamos con Herminia, sommelier de Jorge Rubio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Vemos acá la mesa llena. Sí, sí, sí. 10 etiquetas, gran variedad. Bueno, también promocionando ahora para el Día del Padre, aprovechar. Tenemos un coñac añejado, o sea que bueno, hay que aprovechar todo para el Día del Padre. Con la clásica etiqueta de cuero. Sí, sí, clásica etiqueta, todo manual. Tenemos la línea privada y después una línea contramano, que es la línea más joven de la bodega. Y hoy estamos degustando Malbec Tanat, que es la nueva incorporación en la bodega. Si bien hace más de 10 años que se exporta, pero en Argentina es la primera vez. Así que lo trajimos acá para que degusten en alta gama. También tenemos algo acá, que recién nos estaba comentando, con una uva particular. ¿Cómo se llama? Moscatel. Moscatel. Tiene un color bien suavecito. Es así, un vino naranjo. El otro lado de los sabores, ¿no? Como lo más suavecito, algo más. Exacto, y es bien frutado, pero no es un vino dulce. Es un vino equilibrado, te da esa frescura en boca, te da esa sensación frutada, tiene un aroma impecable y la terminación de boca es persistente. Tenés un final de boca súper equilibrado. Bueno, la invitación para probar Jorge Rubio y todas sus variedades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con Chulo Duflo, sommelier de Bodega Araujo, que ya es un amigo de Tour de Sabores y Turismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez verlas nuevamente por acá. Nos encontramos en todos lados al final. Son parte de alta gama ustedes, la verdad. Claro. Sinceramente, un gusto, chica. La verdad, un gusto verlas nuevamente por acá. Bueno, somos empresa, digamos, orgánica y somos empresa B, así que un gran crecimiento para la bodega. ¿Qué tenemos hoy? Vemos algunas cosas que ya las veníamos viendo, que son ya clásicas de Bodega Araujo, pero ¿qué más tenemos por aquí? Mirá, hoy estamos presentando todo lo que es línea intermedia, desde la línea Cask, 6 meses de barrica, la línea de Mimi, con 8 meses de barrica, y el tope de gama nuestro, que es un blend. Así que bueno, tenemos una gama interesante. Igual, asimismo, este año vamos a presentar nuevos vinos, vamos a sacar un tope de gama este año, vamos a sacar un rosado, y vamos a sacar un vino, justamente el rosado ese va a estar apuntado a la prima de Charlie, que es el dueño de la bodega, que tiene síndrome de Down y que ella también trabaja con nosotros y va a estar dedicado a ella. Ah, ella está haciendo la las etiqueta. Mujeres de Casa Araujo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Chica, bueno, un placer verla por acá. Un placer verlo siempre. Bodega Araujo siempre presente. Salud. Estamos con Antonella, representante de Cava Gentile, y bueno, nos va a contar un poco qué es lo que vinieron a presentar hoy. Estamos presentando un proyecto familiar, bueno, todas las líneas son toda producción propia, viñedos propios. ¿Cuál es el tope de gama que tienen hoy en día acá para exponer? El tope de gama nuestro es un Syrah, es una edición limitada de 10.600 botellas, es un Syrah 100% Syrah y de la añada 2020.
Nosotros anticipamos un poco esto porque los vamos a tener a los chicos de Cava Gentile la próxima semana, la otra, recién dentro de 2 semanas. Estamos con un especial de vinos por todos lados. Lo vamos a tener a los chicos en estudio. Muchas gracias, Antonella. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, cerramos una jornada increíble acá en Complejo Forest, un evento hermoso, alta gama, no se lo pueden perder para el próximo año, de la mano de Augusto Zaraco. Muy lindo evento, grandes expositores, mucha variedad, muchos vinos de alta gama, justamente como dice el evento. Así que bueno, nosotros nos despedimos, hasta acá llegó esto que es Suki por Rosario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, estamos como @tourdesabores y turismo en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Nos vemos la próxima.